Bueno, yo soy Adolfo Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de la Argentina. Contanos un poco las conclusiones de la conferencia que se realizó. Bueno, hemos terminado una conferencia internacional, que es la segunda que organizamos acá en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de 51 delegados de 30 países y de los 5 continentes, bajo la consigna de visión política de los trabajadores sobre el desarrollo y también iniciativas de poder para el mundo necesario, con la idea de que lo posible de este tiempo ya lo conocemos y que la búsqueda es cómo construir lo necesario, que es donde está el centro de todas las disputas. En ese sentido, hemos tenido un debate impresionante con una participación de alto nivel, tanto la gente de Asia, la de África, los australianos, la delegación que ha venido de Europa y, bueno, nosotros los latinoamericanos hemos aportado también mucho. Y bueno, en primer lugar, hay una coincidencia de diagnóstico con respecto a cómo está el capitalismo y cuáles son los lineamientos que está desarrollando para salir de la crisis, cómo está la clase en este momento, y hemos caracterizado que es fundamental abordar el universo donde está la precariedad, la temporalidad, la informalidad y la explotación laboral, que es un universo donde está la mayoría de la clase y no está sindicalizada, no está organizada, y que hacia eso tenemos que ir con iniciativas. Y lo otro que hemos puesto en cuestionamiento es que no podemos seguir con las mismas herramientas, los mismos discursos, como si estuviéramos en una época fordista de organización del trabajo, donde nos encontrábamos en las fábricas y de ahí surgían las decisiones asamblearias y de ahí planteamos que había que volantear en la puerta de la fábrica y que la solidaridad de la clase se daba porque estaba el pleno empleo. Hoy no existe ese mundo, no existe ese esquema organizativo y tenemos que crear herramientas eficaces en las que no existen tampoco más los dos tiempos, un tiempo para capacitarnos y formarnos y otro tiempo para actuar, sino que tenemos que hacer todo en un solo tiempo con mejoramiento de las organizaciones para intervenir al nivel del Twitter, ¿no? O sea, estamos en un tiempo donde un Twitter puede hacer una explosión en tanto y en cuanto haya un escape de gas en el sistema. Si hay un escape de gas en el sistema, lo que tenemos organizado está muy débil a nivel global y el capitalismo es global y requiere una respuesta y una alternativa global. Es la tarea más difícil, pero en esta conferencia hemos logrado encontrar puntos de coincidencia. Hemos logrado caracterizar una serie de núcleos por donde debemos desarrollarnos y organizarnos, pero también hemos decidido una serie de iniciativas que se van a ir completando, no con verdades reveladas ni discursos agitados, sino que hemos estado reflexionando y este aporte que hacemos con esta conferencia se va a ir completando en otros encuentros internacionales hasta que definitivamente podamos decir que existe el capitalismo, pero también existe una alternativa a eso que lo puedan abrazar los pueblos y los trabajadores y las trabajadoras en su conjunto a nivel planetario para afrontar el principal desafío que tenemos, que es cuál es el destino de la humanidad y cuál es el destino del planeta Tierra y fundamentalmente lo que está sobre la Tierra. Bueno, muy bien.